Aparte del olor a tierra mojada, que en el campo cada tormenta tenemos la suerte de disfrutarlo, para mí, y yo supongo que para muchos vecinos de Las Navas, uno de ellos es el mosto fermentando, el olor del mosto virgen fermentando, muchas arrobas de vino fermentando, y eso embriagaba todo el pueblo, todo el entorno. Era por el mes de septiembre y no se me puede olvidar el olor tan intenso, pero tan bonito de la uva, del mosto de la uva y esa cooperativa, bueno, que ahora no está, ahora hay vivienda, pero la cooperativa llena de remolques de uva. Esa es la primera sensación que yo tengo recordando Las Navas. Yo no sé si hoy día es igual o no es igual, pero ese olor de lluvia cuando yo estaba durmiendo y escuchaba las canales y ese frescor y ese olor a lluvia que decía, hoy no voy a trabajar porque está lloviendo. Eso yo cada vez que lo hablo me gusta. Yo no sé si ese olor sigue existiendo, pero te digo lo que sentía. El primero que se me viene a la mente es el del vino. El vino, la recogida de la uva, el ir a la cooperativa de chica con mi padre, con mi hermano, ver la uva machacándose, luego salir las tirillas de los pesos, los grados y el olor que había en todo el pueblo del mosto, del vino haciéndose ya. Eso lo tengo asociado con mi niñez y es una cosa muy bonita y ya no existe. Con Las Navas no lo sé si Las Navas tiene un olor diferente o algo, pero claro, al vivir encima de una bodega, es que es tan característico el olor de la bodega. El olor no huele a vino, es como que huele a un perfume y un perfume especial. No, no puedo decir eso es vino. Si el vino huele a una cosa y sabe a otra. Entonces, si tengo que identificarlo, diría que es un perfume diferente creado por el vino. Me cuenta Ángel que antiguamente la gente se mojaba el dedo en el vino y se echaba como si fuese un perfume, que se lo echaba en el cuello y en las manos. Es un pueblo pequeño, tranquilo, con un paisaje típicamente andaluz y no es un pueblo singular, como todos los pueblos. Son singulares en su forma de ser, en su forma de vivir, pero el entorno, pues como muchos pueblos de Andalucía. Sin pensarlo puedo decir que para mí es un privilegio vivir en Las Navas, que te adaptas perfectamente si te gusta lo que es estar un poco a tu bola y sobre todo si tienes espacio, ¿no? Y aquí casi todos tenemos espacio porque el que tiene una casa más chiquita pues tenemos el campo a un paso y tenemos la gran suerte de tener la Vía Verde. Yo he vivido en una ciudad mucho tiempo y la diferencia de eso no hay ni que contarlo siquiera. Viví aquí en un pueblo de todo. Esto, por parte de tranquilidad aquí al máximo. La ciudad toda es ajetreo, todo muy rápido, correteo, de un lado para otro. Y aquí se está más tranquilo, aquí se vive mejor. Hombre, se vive mejor en el sentido ese, de la tranquilidad. Pero como para ver cosas y para ver eso, en una ciudad es mejor que en un pueblo, claro. Yo creo que Las Navas nacen y crecen en torno a la estación. Bueno, claro, si yo he vendido aquí agua, porrones de agua para la gente, los trenes, estos pasaban de viajeros y pasaban de mercancías. Pasaba uno que pasaba a la 1 y a las 5, y luego pasaba el automotor que le decía a la cochinita, pasaba a las 8.
y a las 11 para arriba. Antes eran 8 o 9 cortijos dispersos con otras tantas familias y algunos braceros. No tenía estructura de pueblo, sino que eran una cortijada, como se solía decir también antes. Las Navas, cuando yo tenía 7 u 8 años, pues no tenían agua, no tenían luz, había todas unas cunetas por la acera, por donde salía toda la porquería, y en fin, tenía cada casa un puentecito. Allí los niños jugábamos con el aro y el gancho, dando vueltecitas de un puente a otro. A partir de la estación se crea ya una estructura de caminos, de calles, de carreteras, que es la que le da el origen de la estructura del pueblo. Hombre, la tranquilidad, eso no se ha perdido. No es como antes que dormías con las puertas abiertas, pero respira aire puro. Sigue habiendo todavía buena gente, con unión también. Yo no he vivido nada más que aquí, esto es lo que he visto. Y aquí vivo yo como un escocío. Vamos. Te vas a meter a andar ya un bullicio de gente hoy, vaya aquí tranquilito. Que no tenemos esa ansiedad de nada más que correr como las capitales. Entonces aquí todavía nos comemos los buenos potajes, las buenas lentejas, las tortillas de papa hechitas de nosotros, no de Mercadona, San Morejo. Yo odio la prisa y la gente, hoy hablas con todo el mundo y todo el mundo está con prisa. Y antes no existía la prisa, o sea, o a lo mejor yo no la percibía como ahora. Antes que la gente va corriendo, no sabe dónde va, no sé. Eso lo veo un poco. Y el poder de la conversación, del silencio, también. Eso lo veo muy valioso y quizá tengamos que volver a recuperarlo. Y hombre, vivía aquí en Las Navas, para mí lo es todo, porque la tranquilidad que hay y a pesar de todo, hombre, notas mucha diferencia. Pero claro, en verdad la vida ha evolucionado. Entonces, también es entendible que tenga que evolucionar aquí, ¿no? Ganado había aquí, era todo ganado. Todos los cortillos tenían una piara de cabra, de cochino, de mulo, eso es lo que había en aquellos tiempos. La matanza en el invierno todo el mundo mataba, todo el que podía en aquellos tiempos. Aquí antes en todas las casas se hacía matanza. Ahora, que yo sepa, se hace muy poca o prácticamente ninguna. El campo ha cambiado 100%, pero tanto el mecanismo como porque hoy mano de obra para el campo hay poca, porque está todo mecanizado. Y antes era todo a brazo. Y de eso a eso, y tenía que estar trabajando para una miseria de sueldo que te daba. La tradición rural se va perdiendo. Aquí hay muy poca gente, muy pocas personas que hayan vivido y consecuentemente no lo pueden ver, pues por ejemplo eso, un lagar, los que han vivido un lagar desde cuando se pisaba uva o una almazara o el cultivo, como hemos dicho antes, el cultivo de la vid tradicional o del olivar, el olivar menos, pero si no lo han vivido no lo pueden rememorar, no lo pueden mantener. En el pueblo, al final, no tienes vecinos, tienes amigos. Y en el pueblo, pues, si tú no te enteras de algo, tu vecino, tu amigo te dice algo. Luego hay mucho intercambio de cosas. Pues, si yo tengo un gallinero, te doy huevos. Tú tienes la huerta, como, pues, te doy los tomates. Que al final todos, lo que no necesitamos, lo damos desinteresadamente, pero hay un trueque, un cambio, siempre. Hoy en día, con irnos a la ciudad, ese cambio y ese trueque desapareció, pero si vuelve al pueblo, vuelve a la zona rural,
vuelve a tenerlo. Depende de cada persona, si quiere aislarse o no aislarse o relacionarse, pero todos necesitamos de todo. Yo creo que el tema de la COVID ha influido mucho en que la gente eche el freno de mano en su vida, en el ritmo de su vida y quiera volver a su origen o cambiar un poco el ritmo y el estilo de vida, y eso implica siempre volver a la zona rural, porque lo de la gran urbe es la que es y siempre es la misma en cualquier sitio, estés en España o afuera. Ahora hay un boom de gente que huye de la ciudad porque las empresas se han dado cuenta que con una conexión a internet y con tu ordenador puede trabajar donde sea, no necesita físicamente ir. Entonces es una ventaja para lo que era un inconveniente antes, se ha vuelto una ventaja privilegiada. Lo que pasa es que también el pueblo tiene que ofertar pues sitios o tiene que tener una oferta más amplia para que esa gente quiera vivir aquí. Lo veo como una oportunidad, tanto para los sitios tan despoblados como los sitios rurales, que se apueste por el teletrabajo y que la gente venga aquí. Yo creo que sería una oportunidad tanto para el pueblo en sí como para, como para la persona, ¿no?, que viene a trabajar. Es como una forma de esnovismo, porque se ha puesto de moda, tú lo has dicho, una forma de poner de moda, de volver a esos sitios, pero de una manera, como te diría yo, fotográfica, ¿no? Pero tienes que implicarte. Yo creo que la vuelta al campo y al origen rural, si no te implicas y vas como visitante, lo mismo que si fueras como turista, si tú no te implicas con el vecindario, como se ha sido siempre, con un pequeño huerto, a lo mejor intercambiando semillas con el vecino, o gallinas o pajaritos con mi primo Ángel, o no te metes en lo que se hace siempre, se ha hecho siempre en los pueblos, en esa idiosincrasia, no vas a dejar de ser un visitante, ni vas a disfrutar. Vivir en un pueblo supone ser coherente con una forma determinada de vivir. Yo le pregunto a mis alumnos que ¿cuándo es la última vez que han visto una puesta de sol? Y me dicen que algunos me dicen que solo han visto dos o tres puestas de sol al año. Yo me quedo ahí como sorprendida. Digo, pero si es que os estáis perdiendo lo mejor de la naturaleza. Hola, soy Loli, soy la dependienta de la tienda de Pino en Las Navas del Serpillar. Hola, soy Juan y soy el cartero de aquí del pueblo, de Las Navas del Serpillar. Soy Nanajito y hago maquetas. Buenas, soy Daniel Joaquín y soy panadero. Hola, soy Ana María Cabello Galindo y soy la tendera de aquí de este negocio. Hola, soy Mauro y me ocupo de malacología fósil. Hola, me llamo Dolores y hago dulces. Soy Pepa Cano y soy artista multidisciplinar. Soy Irene Sánchez y soy bailadora. Todo nos llega a través de la cultura, lo que es el arte, lo que es la pintura, lo que es escribir, lo que es los pueblos. Hay cosas muy básicas que no es fácil explicarle a la gente, a lo mejor, oye, esto es tan necesario como el aire o como tener una buena infraestructura, porque esto es la base del pensamiento crítico y de tener una ideología abierta y de conocernos y de respetarnos más. Expresarte de la manera que tú quieras y que los demás vean cómo tú sientes, cómo ves las cosas. A mí me hubiera gustado pues haber estudiado en un conservatorio o me hubiera gustado haber estado apuntada en teatro, por ejemplo, en la escuela de teatro, pero no he podido. En mi tiempo, cuando yo era pequeña, no podía porque mi familia no me podía llevar a Lucena o no me podía llevar a otro sitio. En general, en Las Navas siempre ha habido bastante inquietud. No sé, la gente tiene un sentido muy,
muy positivo, aunque luego independientemente de los resultados, pero tiene sentido muy positivo de decir, oye, juntándonos, pues podemos hacer cosas y podemos movernos. Y aquí en el pueblo tuvimos una idea muy, muy acertada entre unos cuantos. Entonces no había tantos coches y entonces estábamos muy limitados de expandirnos para ningún sitio y ni siquiera aquí mismo. Y se creó una cosa que antes se llamaba los teleclubs, que era a nivel nacional. Y aquí se hizo un teleclub que partimos de cero. Se inauguró el 19 de marzo del 77. Lo fundamos, echamos los papeles, nos los aprobaron y entonces pues empezamos a funcionar. Hombre, al principio mucho trabajo. Mucho trabajo porque eso nos lo currábamos entre unos pocos. De abrir, de cómo estaba aquello, de eso es lo material. Pero después le vimos de tanto trabajo, la satisfacción de cómo se quedó, de lo que hicimos allí. Y después ya, pues aparte, lo que allí hacíamos, de cultural, de fiesta, de todo. Sabíamos que había un mundo exterior, digamos, fuera de las Navas. Y era como decir, es que nosotros queremos saber, y queremos acceder a cosas y tener un, no sé, nos juntamos también un grupillo que teníamos más o menos en común esas inquietudes. Teníamos nuestros bailes, teníamos nuestros libros, teníamos una gran biblioteca, la tele, veíamos películas, las comentábamos. Llevarlo a cabo pues fue una aventura y para todos nosotros creo que fue un éxito. Con los medios que tenemos, que podemos, a veces con los dineros de los socios, que es lo único que podemos tener, porque no tenemos otra ayuda, y algunos eventos que hacemos nosotros, de sopaipas, por ejemplo, y chocolate, hacíamos excursiones, servicios sociales nos daban a lo mejor de vez en cuando algún café tertulia, hacíamos alguna comida del día del mayor, hacemos la comida del día del mayor también, en fin, lo que podemos y lo que sabemos. Se surgió hace entre una amiga un periódico. Las actividades eran juntarnos cada X tiempo, las que estábamos en el periódico, proponer una serie de temas y luego pues cada uno según lo que le interesara o según lo que le gustara o de lo que viera que podía aportar más o informarse más por su familia o por sus posibilidades, pues se encargaba de ese tema. La asociación la creamos en 2011 y fue a partir de una necesidad común que teníamos una pandilla de amigos, que algunos vivíamos fuera y veíamos que en otros municipios pues había muchas alternativas culturales para los jóvenes y lo comparábamos con nuestro pueblo que no había, o sea, no, había muy poquitas cosas. También el que existan otras actividades alternativas, como puede ser pues no sé, pues a través de la música o a través de exposiciones y demás, creamos otro espacio y se crean pues, otro tipo también de relaciones diferentes o de conversaciones diferentes también o de aprendizaje. Destacaría ahí un poco, por ejemplo, pues, con las actividades que hemos llevado a cabo, bien sean a través de exposiciones o cualquier otro encuentro que hemos hecho algunos fines de semana, y al final pues juntábamos pues, no sé, como muchas edades en un mismo espacio. Al realizar mi obra tengo una producción tan amplia porque, claro, lo que los artistas nos gusta es realizarla. Una vez ya que ha acabado, y es como, venga, ahora otra cosa, otro proyecto. Como lo hago en mi casa, pues me he dado cuenta que necesitaba otro espacio más grande. Y al habilitar un espacio aquí en la zona del Cortijo, que estaba ocupado por materiales y demás, pues al habilitarlo, cuando acabamos de pintarlo y de enlosarlo y demás, dije, wow, si esto parece más una galería que un estudio,
con lo cual voy a hacer un estudio galería o una galería estudio, y ya tengo hasta el nombre, que se va a llamar O Gallery. Cuando era un chavalillo, me acuerdo que mi padre nos regaló una berlisa color a mi hermano y otra a mí. Y ahí es donde empecé yo a echar fotografía, pero bueno, más o menos fotografía a pequeña escala. Luego ya pasó el tiempo, ya me compré una camarilla de esas y ya fue cuando empecé a echar fotos en las ferias, en las romerías, las comuniones, en las bodas. Lo que más aprecio de la gente de la Nava son la gente mayor, son los que más agradecen que vaya y encima les lleve una foto, porque las personas mayores están como muy, las veo yo como muy arrinconadas y hace falta de gente que muestre interés por ella. Pero si una persona mayor ve que nadie le echa cuenta, pues cierra el pico. Pero si hubiera propuesta de como lo que estáis haciendo ustedes, de darle voz a esas personas, pues seguro que se sentirían de otra forma y expresarían y enseñarían todo lo que saben. Es así. Cuando me propusieron pintar el mural de aquí de Las Navas, sí que tenía muy claro que debía de mantener un poco los conceptos y las reglas que me planteo en mi día a día en el estudio. Es decir, que debía llegar aquí y conocer el pueblo, conocer a la gente y ver de qué forma yo podía enfrentarme a una pintura que voy a dejar en el pueblo y que va a convivir con la gente de aquí. A pesar del pueblo muy chiquito, que si a lo mejor yo venía con el miedo de cómo se va a recibir, es la primera vez que se hace una intervención ahí como en el centro, las zonas rurales suelen ser también más reacias al tema mural, porque no tienen ese acercamiento que podemos tener nosotros a museos, a galerías, a la cultura o al arte en general. Pero sin embargo, el pueblo estaba súper volcado. Sí, la gente venía y se apoyaban en la barandilla a verme, a preguntarme por la grúa, por la pintura, por el proceso de trabajo, por quién era la persona que estaba pintando. La mirada siempre va a un sitio dulce, donde quiere estar, agradable, ¿no? Y huye de donde no quiere mirar. Es decir, yo te estoy obligando a mirar a esas mujeres mayores, a esa familia, a esa mujer que no sale de casa o esa mujer que está relegada a los cuidados principalmente. Mira, cuando nos vea la juventud, tiene que pensar que la vida de hoy no vale nada, que se tiene que agarrar atrás, a relacionarse con su familia, que es lo más... Mira, yo será porque como le he visto la oreja al lobo, pues para mí ahora mi familia es lo más sagrado que hay en el mundo. Yo digo, ahora voy a disfrutar yo de mi familia todo lo que me quede más, porque es que es lo más importante en la vida es tu familia. Sí, yo estoy contenta de que mi hija se críe aquí porque no tiene la libertad, ¿no? La puede dejar en la calle porque aquí no hay tantos peligros como en una ciudad a lo mejor, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, sí que le pueden marcar unos valores del respeto al mayor, del respeto al medio ambiente, el respeto a... porque lo tiene a la mano. No lo tienen tan encerrado, tienen esa posibilidad de verlo y de vivirlo. La familia es importantísima, eso es básico. A partir de ahí ya, luchar la vida hay que lucharla mucho. Y la verdad es que los jóvenes de hoy, no lo tienen fácil. Eso, tal y como están las cosas y tal como se pintan, no es tan fácil. Pero tampoco antes la hemos tenido tan fácil tampoco, ¿eh? Que nosotros también la hemos tenido complicada. Pero estábamos con esa unión a los padres, a los mayores,
Y entonces pues nos hemos guiado por ellos, que era luchar, porque ellos, si nosotros hemos tenido un poquito, vamos, que hemos tenido poco, ellos han tenido menos. Porque yo, mi madre me contaba, ¿y para qué? No lo quiero mentar porque, vamos. Este año me he ofrecido voluntario, yo y otros dos compañeros más, a repoblar la Vía Verde, a poner árboles y a regarlos, porque eso necesita un mantenimiento. Y me he puesto este año mano a la obra porque quiero, si no es para mí, porque yo quizás no los vea grandes, pues para los que vengan detrás, para mis nietos y para todos los que vengan detrás. Justo ahora tenemos un grupito que, o sea, desde los 12 años venían con la inquietud de crear una asociación juvenil, que no la podían crear porque no cumplían la edad, realmente. Pero están ahí, o sea, están ahí detrás, oye, ¿qué queremos? Bueno, al final se formaron como colectivo, y bueno, como colectivo, y vamos a ir creando, ¿no? Y los vamos guiando para que vayan creando cosas. Pero bueno, el que tengan simplemente esa inquietud, para mí ya es un mucho, y es, no sé, es como un símbolo de esperanza, ¿no? de que haya nuevas generaciones y que sigan fomentando la participación y que hagan cosas. Que hoy la gente se cree que aquí vivimos de otra forma diferente a ellos, y al revés, ellos viven peor que nosotros aquí. Eso es. Nosotros aquí vivimos estupendamente. Eso es.